están realizándose preparativos para celebrar la Navidad. Las quemaduras deben tratarse siempre como emergencia. Continúan vecinos de Mezcala quejándose de humo que despide Basurero de San Bartolo. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por estar acompañándonos este día. Bueno, tenemos información de lo que ha pasado aquí en la región y en Jalisco, información interesante, información, bueno, también actualizaciones acerca de algunos hechos que han ocurrido. También le comento que para este fin de semana se esperan temperaturas muy frías en estos días para que usted tome en cuenta y evitar cualquier riesgo a la salud. Este fin de semana se calcula que está bajando la temperatura de manera importante, así que cuídese. Recuerde tener cuidado y protección, esto para evitar cualquier riesgo de contagio por el COVID. Vamos empezando con la información. Hoy en la mañana, de la madrugada, se dio a conocer que fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Durante la madrugada del viernes 18 de diciembre, se dio a conocer que el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, había sido atacado a balazos en un restaurante en Puerto Vallarta. Se informaba que el ataque fue alrededor de la 1:40 de la madrugada. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en su cuenta de Twitter, señaló estos hechos y dio a conocer que instruyó al Gabinete de Seguridad para que se trasladara a Puerto Vallarta para continuar con las investigaciones. Buenos días, para confirmarles la lamentable muerte, el lamentable fallecimiento del exgobernador Aristóteles Sandoval, quien recientemente, hace 2 años, había dejado la gubernatura del estado. Como ya comentó el coordinador, se recibió el reporte cerca de las 2 de la mañana. Quisiera hacer, si me lo permiten, una referencia rápida. El exgobernador estuvo aquí tomando unos días de descanso desde aproximadamente el día 5 de diciembre, fecha en la que estuvo con su familia y algunos familiares y conocidos. Posteriormente retorna a la ciudad de Guadalajara cerca del día 10-11 en un viaje rápido y regresa nuevamente como para el día 12 aproximadamente a este puerto. Se instala en algunas habitaciones privadas y hace diversas actividades entre recreativas y empresariales. Se ve con algunas personas. El día de los hechos, en un restaurante de la avenida principal llamada Medina Ascencio, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar. Posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Son en total 4 personas, 3 hombres y una femenina. Cerca de la 1:40 aproximadamente es cuando sucede el atentado. El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa con arma de fuego por la espalda. En este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos. Complementar lo dicho por mis compañeros, la policía del estado tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, nos desplegamos hacia el puerto y en coordinación con autoridades municipales, federales y con la Fiscalía del Estado estamos coadyuvando en la búsqueda de resultados. El funcionario, que desafortunadamente exfuncionario, pierde la vida, contaba con equipo de seguridad, tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y funcionarios con su equipo de seguridad. Iniciado las investigaciones y al llegar al lugar del ataque del exgobernador de Jalisco, he encontrado que los empleados del restaurante limpiaron los indicios de la escena del crimen, pidieron apoyo de las personas para entregar pruebas en relación con este ataque. Como un dato complementario que es importante hacerlo del conocimiento de la ciudadanía, también en el lugar de los hechos hubo un enfrentamiento en la parte de afuera, hubo una serie de disparos relacionados con el mismo evento afuera de este restaurante. Los peritos están haciendo el levantamiento de todos los indicios, son cascos de diferentes calibres,
Y particularmente quisiéramos también informarles que cuando llegó el personal policial, cuando llega el primer respondiente, cuando llega la policía de investigación y el resto de las autoridades, es importante mencionar que personal del restaurante había levantado ya todos los indicios en el interior, habían prácticamente limpiado la escena del crimen. Esto va a dificultar un poco las investigaciones, dado que toda la escena ha sido literalmente movida. Esto desde luego es indebido, es una circunstancia que en ningún momento debe de suceder. Sin embargo, es importante también hacerlo de su conocimiento. Circularon imágenes en internet. Estas fueron tomadas al parecer al momento del ataque contra el exgobernador de Jalisco. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló en la conferencia mañanera acerca de las acciones que estarían tomando y pidió buscar esclarecer este ataque que se realizó en contra del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Antes, quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a sus familiares, amigos, y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil, y se castigue a los responsables. Aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar. Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco. El presidente del PRI, Jalisco, Ramiro Hernández, en rueda de prensa, pidió también que se tomaran todas las medidas para esclarecer estos hechos del ataque donde falleció el exgobernador de Jalisco. Queremos hacer pública nuestra indignación por este cobarde hecho que nos ha puesto en una situación de crisis. Por eso consideramos oportuno en esta ocasión hacer un llamado a que, como alguien lo menciona, se dejen de politiquerías y que verdaderamente haya una acción de fondo para que la seguridad se vuelva una garantía efectiva para todos los ciudadanos. Es tiempo de cerrar filas, de participar todos y de que asumamos nuestra responsabilidad. No puede seguir habiendo impunidad y no podemos permitir que sigan habiendo más asesinatos. Bueno, eso fue lo que se dio a conocer en el transcurso de este día. También hay una actualización por parte del fiscal y autoridades acerca de qué ha continuado en torno a este hecho. El lugar donde sucedieron, esto es del restaurante, seguimos trabajando en ello. Se han procesado ya algunos otros datos de prueba en un par de hoteles de aquí de la zona y vamos avanzando con una serie de cateos que fueron ya obsequiados por el juez de control relacionados con los restaurantes
tanto en donde sucedieron los hechos como los aledaños en esa plaza gastronómica de aquí de la ciudad, de tal manera que en la ejecución de estos cateos está participando un gran número de personal. Son una gran cantidad de registros e indicios que se están tratando de localizar, entre ellos datos de prueba que puedan ser incorporados a la carpeta. Va avanzando poco a poco la investigación y esperamos y seguimos atentos al apoyo de la ciudadanía en relación a poder aportar algunos videos o fotografías en el momento que sucedieron los hechos o con posterioridad al mismo, o incluso también si hubieran observado algo sospechoso momentos antes. Nos mantenemos por parte de la Secretaría con presencia con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de disuadir cualquier conducta delictiva y apoyar a la Fiscalía en las labores de investigación que está realizando en cada una de los chequeos de los diferentes puntos ya mencionados por el señor fiscal del estado de Jalisco. Desde muy temprana hora se estableció comunicación con el gobierno de la República, con quienes se ha mantenido esta comunicación permanente, quienes de la misma forma aumentaron su despliegue operativo por parte de la Guardia Nacional, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, quienes nos están apoyando a realizar patrullajes disuasorios y también de reconocimiento en las distintas zonas que hay dentro del municipio, las avenidas principales, las zonas residenciales, los que pueden ser puntos de huida para los distintos delincuentes que estuvieron en esta agresión. Esta es la información acerca de los datos y lo que está pasando en este momento. Estaremos dando más resultados y más de lo que esté ocurriendo en torno a este asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Vamos ahora con los datos del COVID en Los Altos. En datos de la Secretaría de Salud Jalisco, al 17 de septiembre, en Tepatitlán se tienen 1,923 casos de COVID-19, Atotonilco 726, San Juan de los Lagos 645, Zapotlanejo 486 casos, Arandas 330 casos de COVID-19, Jalosotitlán 226 casos, Yagualica 177 casos, San Miguel Alto 103 casos de COVID-19, Acatlán 68 casos, Valle de Guadalupe 62 casos, Mexicacán 29 casos, San Ignacio Cerro Gordo 21 casos, Cañadas de Obregón 13 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 17 de diciembre con los casos publicados el 3 de diciembre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 219 casos activos de COVID-19, Atotonilco 76 casos, San Juan de los Lagos 52 casos de COVID-19 activos, Zapotlanejo 26 casos activos, Arandas 46 casos, Jalosotitlán 10 casos activos, Yagualica 14 casos activos de COVID-19, San Miguel el Alto 11 casos activos, Acatic 16 casos activos de COVID-19, Valle de Guadalupe sin casos activos, Mexicacán 3 casos activos, San Ignacio Cerro Gordo, un caso activo. Cañadas de Obregón, un caso activo de COVID-19. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 16 y 17 de diciembre, en datos de la Secretaría de Salud Jalisco, en Tepatitlán se incrementaron 32 casos, Zapotlanejo aumentó 2 casos, Arandas incrementó 4 casos de COVID-19, Yagualica tuvo un caso más, Cañadas de Obregón incrementó un caso de COVID-19. Pero eso en cuanto a los aumentos de casos de COVID aquí en la región de Los Altos. Le comento en la actualización de datos acerca de lo que está pasando en Vallarta con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Señalan que siguen cateos en varios restaurantes cerca de donde fue este ataque, debido a que señalan que de este lugar se intercomunican otros sitios y por eso están realizando búsqueda de indicios en este espacio. También le comento que el día de mañana la Oficina Central de Televisión por Cable Tepa estará abierta de 9 de la mañana a 7 de la noche para que usted realice su pago del servicio de televisión por Cable Tepa. Ya lo sabe, estamos ubicados en Boulevard Anacleto González Flores 270 o Avenida Jalisco 270 para que usted venga y haga este pago. Vamos al corte, regresamos con más.
Tu hogar y tú pasaron tanto tiempo juntos que ya se conocen a la perfección. Escúchalo y sorpréndelo. Las mejores maderas cerámicas desde 149 pesos. Esta temporada no olvides hacerle un regalo a tu hogar. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Pisos y Azulejos Chayo te desea feliz Navidad. Gracias a todos por su confianza. Que pasen unas lindas fiestas y un mejor año 2021. Y por si fuera poco, en la compra de 10 pegamentos a de 1000, llévate uno más de regalo. Piso tipo madera a 165 pesos el metro cuadrado. Visítanos en Río Jacaranda 633 en Tepatitlán. Fiestas Pinturas Prisa te acompaña. Dale nueva vida a tus espacios con el 20% de descuento en vinílicas y esmaltes participantes. Celebramos rodeados de color. Por eso, elijo Prisa. Pídelo al teléfono 378-782-1224. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. Gran oportunidad. Aprovecha. Se traspasa negocio, toda la mercancía con 50% de descuento. Y te regalamos el mobiliario. Sigue en nuestro local o inicia tu propio negocio en tu ciudad. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla. ¿Buscas dónde imprimir tus ideas? Escríbenos al WhatsApp 378-88-56-075 y pregunta por nuestra gama de impresiones. Búscanos en Sierra Nevada 303, letra B. Somos tepatitlenses, somos familia. M&M, arte y diseño gráfico. El arte de hacer publicidad. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos con la información, fíjese usted, ahora vamos a tocar un tema que está de moda o será de moda estos días debido a que a pesar de la pandemia, a pesar que está reduciéndose la cantidad de reuniones, puede haber riesgo de quemaduras, esto por las posadas y el uso de fuegos pirotécnicos. Llega la temporada donde la pirotecnia se hace presente, esto pese a indicaciones de autoridades para evitar el uso, pero aún así, estos artefactos y las fogatas en esta temporada son muy usuales. Por ello, es importante tener cuidado, especialmente cuando tendrán contacto con los niños. Hoy, en la sección de emergencia, la paramédico Leticia Gómez nos habla sobre ello. Bien, se les recomienda que no utilicen la pirotecnia. Además, si ya la están utilizando y tienen algún incidente, que no se pongan absolutamente nada en la quemadura. Tienen que hablar al servicio de emergencia o acudir al servicio de emergencia para que lo revise el doctor. Porque desafortunadamente nos ponemos infinidad de cosas para las quemaduras y lo único que hacemos es infectar esa herida que tenemos en ese momento. De igual manera, ahorita se están incrementando bastante lo que son las incidencias dentro del hogar, porque tenemos los niños, los ponemos a trabajar, pero pues desafortunadamente en ocasiones terminan sus clases pronto. Entonces, nosotros debemos de quitar lo que son los cerillos, encendedores, ponerle el seguro a lo que es la nuestra estufa para que no tenga ningún incidente los menores. En caso de sufrir algún accidente relacionado con el fuego, la paramédico comenta que los remedios caseros son un peligro para estas heridas, ya que esto solo puede infectarlo. Así es. Mire, desafortunadamente las personas se colocan infinidad de productos, inclusive se ponen hasta pasta de dientes. Ese es un producto que no es para una quemadura, mucho menos para una herida. Para la piel no es conveniente. Aquí nosotros debemos de pensar que cuando nosotros vayamos al doctor, todos esos productos nos lo van a quitar, tienen que limpiar. Entonces, ustedes saben que si tienen una herida, eso les va a provocar un poquito más de dolor porque tenemos que hacer la asepsia. De igual manera, no colocarse absolutamente nada, son simplemente agua. Colóquense agua para bajar lo que es el ardor, la quemadura que tienen en ese momento,
para que no siga con ese calor que tiene su piel. Acuda aquí a la delegación de Cruz Roja, que estamos ubicados en Morelos 146. Aquí le podemos hacer la curación correspondiente. Si su quemadura es de segundo grado, que sea un poquito más severa, o tercer grado, pues ya tiene que acudir con el doctor. Aquí tenemos doctor las 24 horas, donde nosotros podemos indicarle qué medicamento puede colocarse o la asepsia o la curación que debe de ser realizada. Recordando el número nacional de emergencia, 911. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. En concreto, me comentan que si estoy en contra del plan de movilidad que están trabajando en este momento con talleres y con expertos y bueno, y con toda la gente que conoce ese tema. No, no estoy en contra de ese tipo de ajustes y cambios. En lo que sí me llama la atención es que tienen décadas tratando de mejorar la movilidad de este municipio y no han podido. Y no han podido porque no quieren, no tienen ganas de hacer cambios. Recuerdo que en un tiempo cuando hicieron la avenida López Mateos, por capricho de regidores, no compraron una casa para que no fuera amplia esa avenida. ¿Qué decimos del circuito interior Juan Pablo II? Los regidores no negociaron con el dueño de un terreno para que pudiera ser una avenida amplia. Y así podemos recorrer este municipio o esta población y encontramos que no han sabido trabajar la movilidad. Y ahora, ¿quién dice que este proyecto va a llevarse a cabo? Tengo una duda nada más y ojalá que alguien pueda aclararla. ¿Tiene el dinero suficiente y el tiempo suficiente para hacer todos los cambios para que la movilidad de este municipio cambie y mejore? No lo tienen y ellos bien lo saben. Lo que están haciendo es ruido político para que la gente que sabe que hay problemas de movilidad o vialidad en este municipio, vote por el partido en el poder. Y luego también ayer estaba leyendo un encabezado acerca de remozar y renovar el río Tepatitlán y me quedé pues sorprendido porque dije, ¿será una noticia vieja? ¿Será algo de 1995 o 97? ¿Será algo del 2005? ¿Será algo del 2017? No, es una noticia de este año 2020. Y le comento, en el 95 se hicieron calles laterales en el río Tepatitlán como un proyecto para mejorar lo que es ese río, hasta para paseos de personas iban a hacerlo. Terminó ese gobierno que hizo parte de su trabajo, el que siguió ya no dio seguimiento. Luego también en 2005 se iba a hacer un parque lineal. Hasta hubo inauguración enfrente del núcleo de feria en un parque donde iba a haber también un lago, lugares para hacer carne asada, sitios de reunión, fuentes de soda. Todo eso es el proyecto que presentaron en 2005. Pues sí, ese gobierno hizo su parte. Salió ese gobierno y terminó en nada. Luego 2017, que me recuerdo, había más o menos 20 millones de pesos para el parque lineal. Lo único que se mejoró fue entre lo que es circuito interior Juan Pablo II y una parte cerca de la central, fue todo. Y eso porque el dueño del parque hizo algo, lo demás no lo hicieron. Y ahora, 2020, de nueva cuenta surge la fabulosa idea. Vamos a mejorar el río Tepatitlán, hay que hacer centros culturales, hay que hacer un espacio para que la gente camine y ande en bicicleta. ¿De nueva cuenta? Pues que han pasado más de 20 años en esos proyectos y no han terminado el río Tepatitlán. No han invertido dinero tampoco, hay que aclararlo, no han hecho nada. Si cada año el gobierno en turno, con un proyecto integral, hiciera un kilómetro en el río Tepatitlán, ¿desde cuándo estuviera terminado? Un kilómetro por año, pero no. De pura casualidad, de pura idea, surgen en tiempos electorales esos proyectos magníficos en los cuales la gente puede darse cuenta de que el gobierno está trabajando. Cuando solamente son ideas que no se plasman porque no tienen dinero, no tienen tiempo, a menos que se reelijan, allí sí puede haber ya tiempo. Pero dinero, ¿de dónde van a sacar?
y vamos a ver de nueva cuenta que van a agarrar una cuadrita, 200 metros y ya hicimos algo. Falta mucho por hacer en el río Tepatitlán. Primero, revisen todos los drenajes que caen al río. Dicen que no, pero hay drenajes clandestinos, no grandes, de casas y negocios que caen allí. Así es que ideas hay muchas, dinero es lo que falta, voluntad también falta. Pero bueno, ustedes sigan en su campaña política, presidentes municipales, partidos políticos, y ojalá que algún día sí cumplan, cumplan con lo que prometen. Y digo por todos los presidentes municipales que no alcanzan a cumplir con todo lo que están buscando. Ideas muy buenas, excelentes, se aplauden, pero mejor se aplaudiría que realmente terminaran proyectos de movilidad y cuando menos aquí ese parque lineal o zona del río Tepatitlán, que pasarán los años y seguirá siendo lo mismo. Y quién sabe quién vea algún día que algún presidente municipal lo termine. Ojalá, pero lo dudo mucho. Esto en concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez. Se acerca la fecha límite para recibir el pago del aguinaldo. Esto, estipulado por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, uno de los beneficios más esperados para los trabajadores de México. Cada empresa varía los días del pago del aguinaldo. Sin embargo, este deberá estar cubierto antes del 20 de diciembre, o ese mismo día, fecha límite para que tu patrón te entregue o deposite lo que te corresponde, tal y como está estipulado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, puntualiza que la pandemia por COVID-19 no es justificante para que los patrones no den u otorguen menos aguinaldo a sus empleados, y que en caso de incumplimiento, de manera completa o extemporánea, el patrón será acreedor a una multa. Si esto llega a ocurrir, puedes presentar tu reclamo ante la Profedet a partir del 20 de diciembre, con un plazo no mayor de un año, tras lo cual la queja quedará sin efecto. A ello, la Profedet interpondrá la demanda respectiva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o en su caso, a la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, quien interpondrá la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Este organismo tiene a disposición los teléfonos 800-7172-942 y 800-9117-877. El aguinaldo es un pago que por ley se tiene que hacer. Si no lo hacen, ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio. Es un gusto para mí compartirte en este día la alegría del Evangelio, la gran alegría del Evangelio, la buena nueva. Y escuchamos este domingo la anunciación del ángel a María. María dice sí, María hace un acto de confianza, María hace un acto de amor y así se convierte en la madre de Jesucristo, nuestro Salvador. En estos tiempos que vivimos de incertidumbre, estamos llamados tú y yo hacer un acto de confianza, a creer, a esperar. Ante la situación que vivimos, qué bueno hoy también decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra. Qué bueno es que tú y yo le digamos, sí, confío, Jesús, ven a mí. Jesús, hago un acto de amor, de fe en ti y te pongo como el centro de nuestras vidas. Estamos muy cerca de vivir la Navidad, el misterio de amor. Dejemos espacio para que Jesús venga a nacer en ti y en mí, para que llenemos ese hueco de amor que hay en nosotros. Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, Dios está con nosotros. No tengamos miedo, hagamos un acto de fe, de amor, de confianza, no estamos solos. Como María, digamos sí al gran misterio de amor, el amor entre nosotros para compartirlo con los demás. Pues le agradecemos al Padre
Felipe Miranda por el mensaje del Evangelio. Vamos ahora al corte, pero antes le comento que el día de mañana la Oficina Central de Televisión por Cable Tepa estará abierta a 9 de la mañana a 7 de la noche para que usted realice su pago del servicio de televisión por Cable Tepa. Le recuerdo que estamos en Avenida Jalisco 270 o Boulevard Anacleto González Flores 270 para que venga a realizar su pago y no se desconecte. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por Internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. Pisos y Azulejos Chayo te desea feliz Navidad. Gracias a todos por su confianza. Que pasen unas lindas fiestas y un mejor año 2021. Piso cerámico a 165 pesos el metro cuadrado. Piso tipo madera a 165 pesos el metro cuadrado. Visítanos en Río Jacaranda 633 en Tepatitlán. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego y realizar tarea o ver televisión en alta definición. Pero para eso necesitas más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Totonilco el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? En el Centro Comercial Plaza del Valle, local número 100, o llámanos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Por ti. Por tu seguridad, seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Bueno, ya faltan 7 días para que llegue la Navidad y para eso también muchas personas están ya en los preparativos para este evento. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es NT Deportes. La Jaiba Brava y el Atlante empataron a 1 en el duelo de ida de la final de la Liga de Expansión, celebrado ayer por la noche en el Estadio Tamaulipas. Luego de un pase filtrado al minuto 7, Joel Pérez puso en ventaja a los tamaulipecos, pero al 59, en un tiro de esquina aprovechando un rebote, José García empató para los azulgrana a 1 en este encuentro. El juego de vuelta este domingo a las 8 de la noche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en transmisión compartida a través de TUDN, Fox Sports, ESPN, Claro Sports y TVC Deportes, para que no se pierda la final de la Liga de Expansión. Y por cierto, por fin terminó la novena y Checo Pérez pues es nuevo piloto de la escudería Red Bull. Y con esta escudería austriaca, el piloto tapatío correrá la próxima temporada de la Fórmula 1 junto al piloto Max Verstappen. Checo llega luego de haber finalizado cuarto en la temporada con 2 podios y su primer gran premio ganado. Es uno de los pilotos más codiciados del mejor certamen
de la Fórmula 1. Y además, sin información del fútbol europeo, ya hay ganador del premio de Best, luego de que se especularon muchos nombres y muchas posibilidades, pues el delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, fue premiado como el mejor jugador del planeta en el 2020, en el que marcó 54 goles y todas las competencias en las que participó su equipo, pues las ganó, y con esto se convierte en el mejor jugador de la UEFA, que es la organización que dirige el fútbol europeo. Además, Manuel Neuer fue el mejor guardameta y Joshua Kimmich el mejor defensa, ambos jugadores también del Bayern Múnich, mientras que como mejor jugadora femenina, el premio se lo lleva la danesa Pernille Harder, que jugó el torneo pasado para el Wolfsburg y que ahora jugará para el Chelsea. Pues ellos son los ganadores del premio de Best, y con esto finalizamos la Semana de los Deportes. Gracias por su atención. Los dejo con mi compañero Basilio aquí en CNT. Bueno, esta es la información deportiva. Ahora sí, vamos con el tema de los preparativos para Navidad. 7 días faltan para este evento, vea usted. Cada 16 de diciembre inicia la novena de la Navidad, y es la cuenta regresiva para la preparación del nacimiento del niño Jesús. Para ello, el señor cura de la Colonia del Carmen nos brinda más detalles. En primer lugar, ¿cómo prepararnos? Bueno, en primerísimo lugar hay que escuchar la palabra de Dios. Este Dios que viene a nosotros nos habla a través de su palabra revelada, a través de su iglesia, a través de los signos de los tiempos. Segundo, hay que hacer un espacio a Cristo. Hay que hacerle un espacio a Cristo. Está tan lleno nuestro corazón de tantas cosas materiales, incluso de tantas cosas, pues vamos diciendo, de orden temporal, de orden meramente mundano, que no hay lugar para Cristo en nosotros. Hemos expulsado, hoy en estos tiempos, hemos expulsado a Cristo de nuestro corazón, de nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, escuchar la palabra de Dios. Segundo, hacerle un espacio a Cristo. Tercero, orar y meditar. Hay que hacer mucha oración y hay que meditar. Y en este tercer momento, tercer punto de preparación, quisiera mencionar las posadas, que ya como nos decía aquí Ángel en la introducción, las posadas es esa celebración, esa preparación inmediata con una profunda oración. Y esa oración consiste precisamente el rezo del Santo Rosario, una alabanza a la Santísima Virgen María, porque es determinante el papel de la Santísima Virgen María en este gran acontecimiento, la venida del Redentor, la venida del Mesías. Entonces la alabamos a ella. Y precisamente son 9 días, del día 16 al 24, haciendo mención de esos 9 meses, ese proceso natural que se lleva a un ser humano de gestación en el vientre materno. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre, es engendrado, como ya sabemos, por obra del Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María. Y como cualquier ser humano, dura 9 meses. Por eso esta posada se insiste en rezar el rosario y meditar precisamente este gran misterio desde la palabra de Dios. En cuarto lugar, para prepararnos, es limpiar nuestro corazón. Esto significa confesarnos, reconciliarnos. Limpia tu corazón, reconcíliate con Dios. Ponte en gracia para que Cristo nazca en ese corazón, nazca en tu familia, nazca en tu vida. Quinto punto de preparación, vivir la alegría. Hay que vivir alegres a pesar de las dificultades. Y hoy concretamente me refiero al COVID-19. Es una dificultad, es un tropiezo que no nos permitirá ahora juntarnos como comunidad parroquial, como comunidad de barrio, incluso ni como familia en toda su extensión de familia, teniendo pues a la cabeza los abuelos, bisabuelos, los patriarcas. Hoy tendremos que reducirnos, pues vamos diciendo, a esa célula base, la familia, papá, mamá e hijos. Esto es una dificultad, pero que esto no nos quita la alegría. La alegría
es porque el Señor viene a nosotros, viene a nuestro encuentro, ha venido a salvarnos. La alegría es porque este acontecimiento es la, vamos diciendo, innegable muestra de amor y de la misericordia de Dios. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, ahí está este mensaje acerca de cómo prepararnos para la Navidad. Vamos también ahora a hablar acerca de un concierto navideño. Como cada año en el Cerrito de la Cruz organizan un concierto navideño, y este año no es la excepción. Debido a la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, se llevará a cabo de manera virtual. Y para ello, Alberto Martínez nos brinda más detalles. Quisiera hacer la invitación a todo el público el próximo miércoles 23 de diciembre a las 7 de la noche. Será transmitido el concierto que doy cada año con mi coro y orquesta, aquí con patrocinio del señor cura Roberto Lizarde en la parroquia de la Santa Cruz en Tepatitlán. Hago la invitación a que lo sigan por la página Misa Santa Cruz. Será sin público debido a la contingencia, pero llevaremos un poco de cultura compartiendo el espíritu navideño como cada año. Esta vez no va a ser la excepción, pero siempre y cuando sea de una manera con sana distancia. En este caso lo tenemos que hacer virtual, pero desde la comodidad de su hogar. Luego terminando pueden seguir la Santa Misa aquí en la parroquia, y pues de igual manera invitarles a que sigan la página de aquí de la parroquia. Suben muchas imágenes de nuestra ciudad que se ve muy bonito, y agradecer a toda la comunidad que puedan estar checando estos conciertos. Al igual manera agradecer a todas las personas que han seguido mis transmisiones de los diferentes eventos que he invitado a través de Telecable Tepa. Muchas gracias. Manejaremos algunos villancicos tradicionales populares y algunas piezas sacras, entonces daré un poquito de variedad, hablaré un poco sobre el tema. Estaremos pocos integrantes, dado que somos más de 40, pero haciendo algo sencillo, pero con mucha fe y espíritu navideño, sobre todo que este año que ha sido muy, muy triste para todos nosotros por pérdidas de seres queridos o gente, tanta gente enferma, y pues llevar un poquito de ese espíritu navideño, de esa fe, es importante este año. Y sobre todo hago la atenta invitación: usa tu cubrebocas, usa el gel antibacterial cuando vengas a la iglesia. Esas medidas evitarán que te enfermes, pero sobre todo la oración, pero también el cubrebocas salva la vida. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Ahora vamos a tocar el tema acerca de recomendaciones para evitar los contagios por COVID. Apenas vamos a empezar a tener un mecanismo de protección específica, que es la vacuna. Pero aún teniendo la vacuna, sigue vigente y seguirá vigente durante muchos meses, posiblemente todo el 2021, las recomendaciones generales. La sana distancia es indispensable. No se puede sustituir la sana distancia, por ejemplo, con el uso del cubrebocas. Eso es parte de lo que hemos dicho y se ha prestado a una innecesaria especulación. Las cosas se combinan. Esto se llama, de hecho, prevención combinada en otros campos de la salud. Sana distancia tiene dos connotaciones, la individual y la colectiva. La individual es: yo estoy a suficiente distancia de mi prójimo. ¿Cuándo para esa sana distancia? No para. Todo el tiempo hay que estar alertas, alertas de nuestro entorno. Por eso su sana distancia la habíamos dibujado desde el inicio con una burbujita, para que hubiera claridad de que esa es la distancia. Después está la sana distancia colectiva. Yo no contribuyo a tener más gente en el espacio público. Entonces, si estoy por salir de mi casa, es muy importante detenerme unos minutos, pensar en estas personas, los héroes y las heroínas de la salud, pensar en todas las personas que han perdido la vida, pensar en todo el sufrimiento que ha causado esta epidemia en todo el mundo y a toda la humanidad, y reflexionar: si yo salgo, voy a contribuir a ese drama, y a lo mejor soy el siguiente, a lo mejor soy el siguiente que me toca, mejor no salgo. Contribuyo a no contagiar y a no ser contagiado. El uso del cubrebocas, como decía, complementa esos esfuerzos, sobre todo si lo usa la mayor cantidad de personas, porque la persona que esté infectada puede detener la salida de los virus con el cubrebocas. Siempre hemos hecho la aclaración, y no debe prestarse a otra confusión, de que no me debo sentir protegido si lo traigo, porque un uso incompleto, un uso inconstante, un mal uso del cubrebocas,
o la entrada por los ojos puede ser suficiente para que me contagie. Pero eso no debe llevar de ninguna manera a decir mejor no lo uso. Lo que debe llevar es a decir lo uso bien y estoy consciente de que no me protege del todo. Y el tercer elemento, que es el lavado de manos, también continuamente, 10, 15, 20 veces al día, agua y jabón preferentemente. Entonces, estas son las medidas generales para toda la población. Entonces, si un centro comercial o una tienda departamental va a tener personas, está obligada a regular el aforo y hay una guía técnica de seguridad sanitaria en espacios cerrados que redactamos, todo esto lo ha coordinado el doctor Ricardo Cortés, y permite decir, este es el límite, 30% por ejemplo de aforo. De la capacidad de aforo legal, todos los establecimientos públicos tienen un aforo legal que debe estar registrado ante Protección Civil de la entidad federativa. Pues de ese número, si lo que dice ahí el aforo es 100 personas, solo podrían entrar 30 personas. Esta información acerca de cuáles son recomendaciones en torno a las acciones que debemos tomar para evitar en lo posible los contagios de COVID. Le comento antes del corte comercial que el día de mañana, sábado, estará abierta la oficina central de Televisión Pocalatepa de 9 de la mañana a 7 de la noche para que usted haga su pago del servicio de televisión por cable Tepa. No se desconecte, le recuerdo que el domicilio es Boulevard Anacleto González Flores 270 o Avenida Jalisco 270, lo mismo, para que usted venga y realice su pago. Le recuerdo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Vamos al corte, ya regresamos. Pisos y Azulejos Chayo te desea feliz Navidad. Gracias a todos por su confianza. Que pasen unas lindas fiestas y un mejor año 2021. Piso cerámico a 165 pesos el metro cuadrado. Piso tipo madera a 165 pesos el metro cuadrado. Visítanos en Río Jacaranda 633 en Tepatitlán. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave y limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Cada día son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas. Y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet. Los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes. Contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos con la información. Fíjese usted, siguen reportes acerca de que sale humo del basurero San Bartolo. Vea los detalles. Bien, el
el día de hoy nos encontramos aquí en el vertedero, en el basurero de San Bartolo, y bueno, pues seguimos con las quejas de los vecinos de aquí, ya que siguen las, ahora sí, las fumarolas o los incendios, y pues causa molestia a ustedes. Platíquenos un poquito, Jorge, ¿cuál es su petición? Pues la misma de siempre, nosotros no les pedimos cosas imposibles, les pedimos nomás que se hagan las cosas bien, porque ellos piensan que no nos afecta por ser poquito, pero nos afecta lo mismo poquito que mucho. Entonces necesitamos lo que le estamos pidiendo nosotros, sabemos que va a venir el tiempo de aire y de calor y se va a volver a incendiar la basura que no han tapado, que quedamos que la iban a tapar semana con semana. Entonces nosotros de antemano sabemos que en el temporal de aguas no se puede trabajar, les dimos chance, pero ya tenemos 3 meses sin agua y los avances son nulos, lo que se ve. Sí le están echando tierra, pero les digo que por lógica 2 trocas no le van a dar abasto a 25 que andan tirando basura. Entonces necesitamos un recubrimiento para cuando nos llegue el calor no volver a tener el mismo problema. ¿Cómo les está afectando a ustedes los que viven aquí alrededor? Pues ahorita por cuestión del frío, la humadera anda abajo y en las madrugadas se mete por todos lados a las casas. ¿Tienen afecciones respiratorias? Sí, y muy seguido. Ahorita de por sí el tiempo nos las trae y con la contaminación es peor. Yo vivo aquí cerquitas y en sí no soy el más perjudicado, los más perjudicados vienen siendo Pegueros y Aposol. Y es la gente que más quejas da, porque la humadera se va por lo más bajo y es donde les llega más, pero a todos nos está perjudicando. ¿Llegaron a algún acuerdo con el jefe de aseo público? Pues el acuerdo es que lo tienen que tapar, que le quiere echar 400 viajes, le digo que si eso no es suficiente necesitamos que le echen lo que se ocupa para taparlo. Vamos a ver si ahora sí nos cumplen. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Un detalle comentaron cuando fue el incendio allá hace unos meses, que iban a continuar tapando con tierra este basurero, pues no han cumplido, aunque no sé si lo hagan cada semana o cada mes, pero de todas maneras ahí está la basura al aire libre. Vamos a ver ahora la respuesta de quién es encargado de este lugar. El jefe de aseo público habló con los vecinos de San Bartolo, quienes aseguran el basurero sigue prendido y les afecta. Llegaron a un acuerdo y esto es lo que decidieron. Mira, aquí con los vecinos de Mezcala acordamos que se van a echar una vuelta dentro de 15 días para que vean los avances que tenemos. De hecho, en estos días nos van a empezar a llegar más viajes de tierra. Se ha estado compactando, se ha estado trabajando a lo más a marchas forzadas que se puede. Entonces sí, en 15 días van a venir nuevamente para que vean los avances. ¿Es verdad que se prendió el basurero, el vertedero, o es lo mismo de la vez pasada? Solamente, bueno, es la vez pasada, son las secuelas. Sabemos que el vertedero tiene años que está prendido, entonces con el material geológico se sofoca, pero si le echamos más agua, como sabemos que el agua ocasiona, tiene dos, un pro y contra, le echamos oxígeno y el fuego ocupa oxígeno para que se extienda. Entonces si le echamos más agua se va a volver a prender, el derrumbe de la tierra se va, entonces por eso se van generando más fumarolas, pero es puro humo, no es con fuego. Perfecto, entonces se quedó que en 15 días se va a venir y se va, sí, a dar una ventajada. ¿Se va a seguir echando tierra todos los días? Sí, se van a estar trabajando todos los días. Tenemos aquí entre 2 y una máquina a volteo y una retroexcavadora que está trabajando, depositando el material geológico aquí en el sitio de disposición final. Bueno, es la información acerca de estas acciones que estarán tomando. Esperemos que sí continúen cubriendo la basura que se está generando o se está acomodando en este lugar. Vamos a ver la siguiente información. El pasado 14 de diciembre se dio la sesión de apertura del proceso canónico de investigación sobre el posible milagro atribuido a la venerable sierva de Dios, María Luisa Josefa del Santísimo Sacramento, mejor conocida como la Madre Luisita, y quien fue la fundadora de las Carmelitas del Sagrado Corazón de Totonilco el Alto. La hermana María Guillermina González habla sobre ese primer milagro. Entonces aquí en Atotonilco siento yo que la fuerza del carisma de María Luisita ha sido muy fuerte.
pero sobre todo, no solamente los apostolados, sino la gente como la quiere. Se va a hacer el inicio del proceso ya del milagro que ya vino de Roma estudiado, y entonces ya se va a hacer aquí en Guadalajara para que se regrese y sea motivo para que ya la nombren beata, para su beatificación. Ahora, ¿el milagro en qué consiste? Una muchacha de 18 años tenía un tumor en la médula. Entonces, el médico que la estaba viendo le dijo a los papás y a ella que él podía hacer la cirugía, pero que era muy peligroso. O quedaba en el quirófano o iba a quedar en silla de ruedas toda la vida. Ella, con la esperanza de vivir por el cariño a sus papás, decidió que sí, que la operaran. La operaron, salieron de la cirugía y el doctor les dijo, muy buena cirugía. Ah, pero antes, la mamá y los papás y ella se encomendaron a María Luisita. La mamá, como maestra, rezó con sus niños a María Luisita y contagió a otras maestras para que pidieran por esa cirugía. Salió de la cirugía y el doctor les dijo, muy buena cirugía, pero recuerden que no va a volver a caminar. Entonces papá y mamá negociaron quién se quedaba a cuidarla. Y se decidió que la mamá trabajara porque tenía plaza para conservarla. Entonces el papá, pues ahí la atendía en casa, pero ella seguía con María Luisita acá en la cabeza, de que ella la iba a ayudar a caminar. ¿Cómo? Que ella no sabía cómo, pero ella le pedía, así como me ayudaste en la cirugía, me vas a ayudar a caminar. Y un día estando el papá en visita con otra persona, ella estaba en la silla de ruedas, y entonces se le vino otra vez la petición a María Luisita, déjame caminar, yo quiero caminar. Dice que sintió un impulso, un calor y un impulso, y se levantó. Entonces el papá se asustó. No, por favor, se te va a echar a perder la cirugía. Ella, no, papá, ayúdame porque voy a caminar. Ella empezó a caminar, camina normalmente, y más adelante se casa, y ahora este año se embarazó y ya tuvo su bebita en marzo pasado. Cuando en Roma habían dicho, al ver los estudios decían, una persona así no puede vivir. Entonces, el milagro está completo. Y más también, además, el médico que la operó, cuando le dijeron, pues él dijo, es algo extraordinario, pero le dijeron que si él podía certificar, dijo, no puedo, porque soy de luz del mundo. Entonces, el otro milagro fue, pues, con otro médico, cogió todo, como estaba todos los estudios, todo, yo lo asumo. Y es el que está llevando. Y ahora acá en Guadalajara, el lunes que inicia el proceso, van a ser como unos 12 testigos. La del milagro, los papás, la enfermera, algunas maestras, algunas personas que la conocieron antes, que se dieron cuenta de todo. Y esperamos que pronto camine esto, para que pronto sea la beatificación. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, eso es en cuanto a esta situación, estos milagros de la madre Luisita. Le comentó que la Ciudad de México entró a semáforo rojo. Así también muchos estados y muchos municipios están con alta cantidad de contagios de COVID. Aquí en Jalisco, a pesar que estamos, bueno, según dijo el gobernador, con espacio suficiente para que haya camas a atender a personas con COVID, no hay que descuidarnos. Sé que mucha gente está de compras, sé que mucha gente está saliendo, sé que mucha gente va a hacer reuniones, pero es un riesgo enorme de los contagios de COVID. Están incrementando las personas que dan positivo a esta enfermedad y que lamentablemente también están falleciendo. De ahí la importancia de cuidarnos y extremar precauciones para evitar cualquier riesgo innecesario. Es una situación de alto riesgo que tenemos ahorita en Jalisco y en México, por lo cual debemos extremar precauciones. Lavado de manos, distancia adecuada, uso de cubrebocas como un auxiliar y también evitar en lo posible las reuniones. Además, hay que abrigarnos bien porque también hay casos de que al bajar temperatura puede dañarnos
a la salud y darnos alguna gripe u otra enfermedad. Gracias, tenga excelente fin de semana, cuídese.